¿Se ha preguntado ustedes cuál era el poema que más recitaba Pablo Escobar en sus reuniones sociales? Yo soy un hombre que me aprendió una frase de Pablo Escobar. No es de él, él la leyó porque él leía poemas y cosas. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Bueno, con este tema es que vamos a iniciar una serie de videos para declamar y analizar poesía con el objetivo de aprender sobre este arte en tiempos del coronavirus. Este nuevo coronavirus es un híbrido que tiene una... Pablo Escobar se sabía de memoria el siguiente estribillo, coloquen la atención. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Bueno, este no era solo un poema preferido por Pablo Escobar, sino por gente diametralmente opuesta a él, ¿sí? Como Estanislao Zuleta, que sin duda es uno de los mejores filósofos y pensadores del siglo XX en Colombia, sin lugar a dudas. El poema se llama Relato de Sergio Stepansky de un colombiano, de León de Greiff. Así se llama el auditorio más importante de la Universidad Pública en Colombia, ¿no? De la Universidad Nacional. ¿Qué tiene entonces este poema para analizarlo? Pues bueno, la idea es que lo recitemos de memoria y que todos los videos que vengan acá sean más o menos así, o si acaso ya si es muy difícil de recitar el poema, pues lo leemos y abrimos el debate con una serie de preguntas del por qué es el más importante en este caso, o ya habrá múltiples temas en otros poemas. Y pues los estudiantes que vean conmigo, pues pendientes del aula extendida, por si en alguno de estos videos yo les he colocado una pregunta para que debatamos internamente por el aula virtual. El poema dice más o menos así: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno, la juego contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en el ágora, en una alcoba, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio o en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. La juego, la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. O la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio, lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, órido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guindan las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, por la espada de Sigmundo o por el mundo que tenían los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un soneto, la cambio por un cantar, por 11 gatos de angora, por una faca, por una pipa, por una zambuca o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por dos gorilas de Borneo, por una pantera de Sumatra o por las perlas que se bebió la seta en la Cleopatra o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, por la escala de Jacob o por su plato de lentejas. O por, escuchen bien, no se les olvide, dos huequecillos minúsculos en las sienes por donde se refugian grises pobres, toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almacenan mis sobres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Este poema en lo personal me trae muy gratos recuerdos porque fue el primero que me aprendí de memoria y desde ahí pues ya han sido varios años y varias decenas de poemas que he podido decir al final de las clases con mis alumnos. Quisiera que pues comentaran a ver qué es lo que ustedes piensan de este poema y pues los veo, los escucho. ¿Qué piensan de él? ¿Es una oda al suicidio? Dicen algunos, yo no creo que lo sea tan así. Es en realidad, para mí, en mi concepto, opinen ustedes, una forma de motivarse incluso en tiempos de crisis, en tiempos en donde no hay nada. Incluso en momentos en donde usted no tiene nada, lo puede arriesgar todo porque precisamente ese impulso de estar tocando fondo es el mismo que lo va a permitir llegar al reconocimiento de su propia vida, de su propia existencia.
Por eso pues abro el debate. ¿Qué piensan ustedes sobre del por qué este era el poema preferido o uno de los poemas preferidos de Estanislao Zuleta? ¿Por qué era el que siempre recitaba Pablo Escobar? Bueno, y la idea es que en mis redes sociales de cualquier Andrés, en Instagram, Twitter, Facebook, también en mi canal de YouTube, pues puedan comentar qué poema quiere que analicemos. Ya tengo una lista grande, ¿no? Ya han opinado profesores, ya opinó también el secretario de Educación Arturo Charria, ya muchos estudiantes recordaron este poema. Recuerdo muchísimo, por ejemplo, Valentina, que lo escribió completo hace unos años en un parcial. Pues bueno, muchísima gente. Anímense también a hacer poesía por video, anímense también a opinar. Y pues si les gustó este video, pues compártanlo, volvamos viral a la poesía, alimentemos el alma en tiempos de recogimiento.